A 126 años de la caída en combate del general Antonio Maceo y su ayudante Panchito Gómez Toro, patriotas manzanilleros llegaron hasta la necrópolis local para rendir tributo al insigne titán de bronce y a los héroes que ofrendaron sus vidas en misiones internacionalistas en lejanas tierras de África. Ejemplo de respeto a la dignidad y la soberanía del país fueron cientos de cubanos en el corazón de pueblos africanos. En homenaje al aniversario 33 de la Operación Tributo y al 29 de la creación de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, un grupo de valerosos manzanilleros fueron distinguidos como militantes de esta asociación, del Partido Comunista de Cuba y de la Unión de Jóvenes Comunistas. Las nuevas generaciones en la isla están llamadas a continuar edificando nuestra sociedad socialista y a honrar a sus combatientes, sus ideas y principios hasta con la propia vida. Volvemos una vez más a la necrópolis de nuestra ciudad para rendir el merecido tributo y homenaje a nuestros hermanos caídos en África en las luchas por nuestra independencia. Para nuestro pueblo, la solidaridad y el internacionalismo son valores básicos de la revolución, con innumerables muestras del valor de la juventud en la continuidad del proceso que llevamos adelante por un futuro mejor. Ciro Rosabal y Virgen Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.